qué tal por aquí les habla sin mentiras gracias por participar en nuestro canal hace menos de cinco días la nueva encargada de negocios del reino unido y aquí tenemos las imágenes victoria no ella se llama rebeca buckingham presentó sus cartas credenciales al gobierno de venezuela allí arreaza canciller de nuestro país le habló de la pertinencia del respeto al derecho internacional y el respeto a nuestra soberanía y no injerencia. Ese fue el primer round. 72 horas después, esta señora Buckingham. Adivinen con quién se reúne. Correcto, con el señor Juan Guaidó. Y en un acto de soberbia y de provocación, la señora dice en su cuenta de red social lo siguiente. Hoy sostuve una reunión cordial y productiva con el presidente constitucional interino de Venezuela, Juan Guaido. Cuando hace poco menos de 72 horas se había reunido con el canciller de Venezuela y había prometido no meterse en los asuntos internos. Hay que recordar que el embajador de Reino Unido Andrés Schuoper, que ya no está en funciones, sino esta señora como encargada de negocios, en marzo de este año hizo exactamente lo mismo cuando presentó sus cartas credenciales ante el canciller, la Cancillería Venezolana. Se reunió con Arriaza, le dijo, bueno, que respetaba a Venezuela y todo lo demás, y a los tres días fue y se reunió con Guaidó a hablar paja de Venezuela. Segundo asalto. Diosdado cabello, lleno de rabia por, este, por esta provocación, sale en defensa de Arriaza. Vamos a escucharlo. Menos los ridículos del Reino Unido. No, los gringos hasta se esconden. Ya lo que esto no quiere saber nada de ¿eh? ahí. Pero esto es un ridículo, muy ridículo. Están actualizados en la ridiculera. Ese cuenta para los software. Bueno, tercera round. Arriaza sale y publica lo siguiente ante el tweet de la, perdón, de la señora Buckingham. Arriaza dice, presidente, constitucional, no sabía que Narnia tenía constitución, una reunión para justificar el robo del oro del pueblo venezolano, todo un circo antidiplomático. Y hay más. Esta señora Buckingham, pregunto yo a la audiencia, de sin mentiras. Intenta torpedear ahorita mismo las conversaciones de México. Número uno. Número dos. ¿Qué se habló del oro que tenemos retenido allí en Reino Unido? Cerca de 2 mil millones de oro y 3, de 2, millones de dólares y 32 toneladas que nos tiene en Reino Unido allí. ahora te digo lo siguiente. Otra cosa que hay que eh, para hay que tener en cuenta para esto. ¿Por qué estos embajadores y respetando el derecho internacional por el cual todos los países se rigen? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué vienen a provocar a Venezuela? ¿Caerá el gobierno de Venezuela en la provocación? Ya el canciller Arriaza. Mandó un mensaje diciendo no caigan en provocación como para decirle a Dios dado, epa no te, no te extralimites, no caigamos en provocación. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué Venezuela no rompe de manera definitiva con Reino Unido ante estas amenazas y provocaciones en nuestro territorio? Porque es claro que Venezuela ahorita mismo no les conviene. Caer en provocación, uno por el tema de las negociaciones en México y dos por el tema del oro que tenemos allá. Que por un lado se está definiendo ante la Corte Suprema del Reino Unido. el destino del oro. Si se queda con Guaidó o si se viene a Venezuela. Y te doy más información. Si Venezuela ahorita, por ejemplo, rompe relaciones con Estados con el Reino Unido. Es claro que estamos mandando un mensaje a los, eh, los servicios jurídicos británicos para que terminen ya de darle el oro a Guaidó. Entonces, no hay apuro por caer en esta provocación que, evidentemente, están lanzando desde el Reino Unido para ver si pescan en Río Revuelto con el oro y con. Y si se, se le sale una rueda a la carreta con el tema de las negociaciones en México. Ha sido muy difícil aquí la vemos hablando con el canciller y con toda la cancillería ha sido muy difícil que estos imperios respeten a países del tercer mundo o a países eh, eh, que no son tan poderosos desde el punto de vista económico pero que tienen mayor dignidad o más dignidad que ellos así que la señora rebeca buckingham no hay más que dejarla tranquilo por otro lado yo te iba yo te iba a presentar aquí en el, en el, aquí está. Esta este es la red social de la señora Buckingham. Y aquí ella, luego de reunirse con Arriaza, saca, tres días después saca, la foto con Guaidó. ¿Ustedes creen que esta señora, por educación o por diplomacia, mejor dicho, en su cuenta de red social, dijo algo del encuentro con la Cancillería de Venezuela? Miren, aquí le estoy repasando para que ustedes vayan viendo. Miren, aquí está, reunido con foro penal de la gente de Guaidó, aquí está con su esposa en el Ávila, estos son sus gatos, y poco más, no hay, no hay, miren, aquí viajando a Venezuela, no hay nada que diga nos reunimos con la Cancillería de Venezuela, nada, pero sí sacó rápidamente... Lo de Guaidó, para que ustedes vean por dónde van los tiros. Vamos a dejar el video hasta aquí, para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.